Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, bienvenida al canal. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Vamos a hacer hoy una lectura sin mirar las energías. Vamos a ver pues un par de lecturitas con las cartas del tarot y vamos a ver qué va a venirte en estos próximos días, ¿vale? Y bueno, como siempre digo, son lecturas generales, no tiene por qué resonar contigo todo, quédate con lo que resuene, en fin. Yo creo que somos todos muy pesados a la hora de indicaros siempre las mismas cosas en los vídeos. Yo sé que estáis hartos de escuchar lo mismo, pero es que es así y yo creo que pues nos curamos en salud cada vez que lo decimos, porque lógicamente las consultas personales son una cosa y las consultas que subimos a YouTube pues son otras totalmente diferentes, ¿vale? Así que quédate con lo que resuene y lo que no, pues simplemente deséchalo. Bueno, yo voy a empezar sacándote un mensajito, Escorpio, de tu ángel de la guarda, a ver qué te dicen, ¿vale? Tus ángeles, vamos a ver qué mensaje te dan. Este. Bueno. Hazlo ahora. Parece que estás en una toma de decisiones importantes en tu vida y creo que te van a ayudar bastante tus ángeles. No dejes para mañana lo que debas hacer hoy. Sé valiente, escucha, tu intuición es la voz que guía tu alma. Así que si estás en una indecisión o una decisión que tienes que tomar, anímate, Escorpio, porque tus ángeles están contigo. Y ahora vamos a empezar con la lectura. Vamos a ver qué sentimientos tiene esa persona que tienes en mente o en el caso en el que no tengas a nadie, si hay alguien a tu alrededor que tenga sentimientos por ti, ¿vale? Así que Escorpio, vamos adelante con la lectura. Y vamos a ver qué sentimientos tiene a día de hoy. ¿Hay alguien que tenga sentimientos por ti profundos a día de hoy? ¿Quién puede ser? Vamos a ver, Escorpio. Una última vez. Y empezamos. Bueno. Mira, hay alguien que se alejó de tu vida aún teniendo sentimientos, ¿vale? Alguien que se alejó por motivos ajenos a no querer estar contigo o a falta de sentimientos por ti. Muchas veces la gente se aleja de nuestras vidas no porque no tengan ganas de vernos o de estar con nosotros, sino por diferentes motivos que a veces nos cuesta entender, porque lógicamente cuando queremos a alguien pensamos que si quiere, si me quiere, ¿por qué no está conmigo? No hay razón para no estarlo. Bueno, pues siempre hay algo, ¿vale? Quiero decirte que siempre hay alguna condición, siempre hay un motivo por el cual la gente se puede alejar y que nosotros, pues quizá no entendemos, ¿vale? Pero a mí me sale una persona que aun teniendo ese alejamiento por ti, a mí me sale que sigue teniendo sentimientos a día de hoy. Sigue teniendo sentimientos y además sentimientos muy profundos. Porque fíjate que nos sale la carta del mundo. Yo creo que contigo quería tener más de lo que tuvo, contigo quería tenerlo todo, contigo quería estar al 100% y por circunstancias de la vida quizá se alejó sin más, sí, quizá dar explicaciones o sin quizá pues dar sentido a lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que te dejó como en la estacada, te dejó sin saber por qué se marchó y yo creo que eso pues lógicamente a cualquiera le puede hacer daño, ¿no? Y dolor. También para aquellas personas que no tengan a nadie en su mente, también os sale alguien que está en vuestro alrededor, que tiene sentimientos por vosotros. No se ha atrevido a hablar con vosotros, no se ha atrevido a deciros nada, quizá por miedo, ¿vale? Porque puede ser que tú tengas familia, pareja, o puede ser que él o ella tenga familia o pareja, ¿vale? Pero sí que me dicen las cartas que aquí hay alguien con sentimientos profundos que no se ha atrevido a decirlo. Le da como un poco de pánico y pavor por, pues quizá por vuestras circunstancias, ¿vale?
Mirar, aparte de eso, a mí me dicen que aquí esta persona, yo creo que ha sufrido en el amor al igual que tú, creo que lo ha pasado mal en el amor al igual que tú, creo que ha tenido el corazón roto y eso le ha provocado, la ha provocado quizá, pues tener el corazón un poco frío, ¿no? Ser quizá un poco frío calculador. No que no tenga sentimientos, porque sí que los tiene. De hecho, me dicen que no para de pensar en ti, que cada vez que piensa en ti como que le refuerzas, no quiere no deja atrás ese sentimiento. Me dicen las cartas, además, que está esperando el momento idóneo y oportuno para poder dar pasitos, pero le da mucho miedo hacerlo. Como digo, puede ser alguien que esté cerca de ti, alrededor tuyo y que no se atreva a dar ese paso, o esta persona del pasado que hemos visto aquí, que por circunstancias varias, pues quizá esté alejado. Pero sí que me dicen las cartas que al final todo lo sembrado, toda la espera que llevas teniendo durante un largo periodo de tiempo llegará a su fin. Esta persona del pasado o esta persona que está a tu alrededor va a dar pasitos hacia ti, se va a declarar, va a decirte realmente lo que siente y como ves, aquí sale una nueva oportunidad llena de sentimientos y de amor. Así que, Escorpio, bueno, tú verás qué es lo que hacer con tu vida porque fíjate que dos cartas salen. Te acabo de decir que hay alguien a tu alrededor que tiene sentimientos por ti y que todavía no te lo ha dicho y que hay alguien del pasado que aún te quiere y que va a regresar a tu vida para, bueno, decirte realmente lo que siente y daros esa nueva oportunidad, ¿vale? Esa nueva oportunidad con esa relación de pareja. Bien tengas o no tengas a alguien en tu vida, alguien viene hacia ti, ¿vale? En tu caso, si es alguien del pasado, pues alguien del pasado. Y en tu caso, si es que estás soltero o soltera, pues prepárate porque te viene una relación preciosa, ¿vale? Una relación bonita, además basada en sentimientos reales y sinceros. Fíjate que además, Escorpio, esta persona del pasado siente nostalgia por ti, tiene pensamientos de ti constantemente, te echa de menos, quiere regresar, quiere volver a vivir contigo esos momentos del pasado. Y es que además, esta relación que vais a volver a iniciar es una relación basada en sentimientos del pasado, como que nunca se terminaron. Esos sentimientos nunca se perdieron. Es que no sé qué decirte porque todo lo que te diga me parecería poco, ¿sabes? Es alguien que quiere estar contigo, alguien que te adora, que te ha adorado siempre, que te ha querido siempre, que no puede estar sin ti, que quiere tenerlo todo contigo, pero por lo que sea, se alejó. Y aquello terminó, pero regresa, regresa, que es lo más importante. Podréis tener una segunda oportunidad siempre y cuando tú quieras o queráis volver a vivir esos momentos bonitos del pasado, ¿vale? Esa añoranza y esos bonitos momentos del pasado. Ahora, yo quiero ver de qué manera va a venir, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar entre vosotros? Vamos a ver cómo va a ir avanzando esta situación, tanto si es esta persona que está a tu alrededor nueva o bien esta persona del pasado. Vamos a ver cómo va a ir evolucionando la situación, Escorpio. Venga. Vamos a ver. Mira. Yo sé que tú seguramente hayas sufrido mucho en esta situación, ¿vale? Pero aquí también nos hablan de una persona que ha sufrido mucho con esto. Puede ser que se haya sentido traicionado o dolido, ¿vale? Él o ella sabe que tú tienes sentimientos, que los tienes profundos, que además piensas en él o en ella todavía. Y bueno, quiere
regresar, pero de una manera fiable, ¿vale? Quiere romper su situación actual. Fíjate que te dicen, antes de regresar de nuevo a tu vida y de tener esta oportunidad tan bonita que se ve aquí, ¿vale? Tiene que romper con algo del pasado. Entonces, ¿cómo va a evolucionar vuestra situación? Pues de esta manera. Terminará rompiendo lo que tenga a día de hoy, terminará rompiendo la situación de desaparecido de relación de pareja en el caso en el que la tenga, porque quiere iniciar contigo un nuevo inicio. Fíjate que el mago nos sale aquí muy claramente que está pensando en tener un nuevo inicio junto a ti. Siempre digo lo mismo, Escorpio, este nuevo inicio se dará siempre y cuando tú estés dispuesto o dispuesta a abrirle la puerta y a tener esa segunda oportunidad, ¿vale? Piensa mucho en ti, está constantemente pensando de qué manera puede romper su situación actual para poder regresar de nuevo a tu vida, ¿vale? Hay una situación de alejamiento importante, puede ser que llevéis alejados durante un largo periodo de tiempo, porque el 8 de copas me habla precisamente de un alejamiento largo, ¿vale? Pero esta persona nunca dejó de quererte, nunca dejó de amarte, se ven avances importantes, como digo, un nuevo inicio con una relación de pareja, así que prepárate, Escorpio, porque puede ser que tu persona de interés, esta persona que tienes en tu mente, por fin decida romper su situación actual para quedarse contigo definitivamente, ¿vale? Así que nada más, Escorpio, si te has quedado con dudas o quieres ampliar información, te recomiendo llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y así salir de dudas al momento y sin esperas. Así que nada más, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!